Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Segunda edición de Noticias, estamos en vivo y en directo con todo lo que está pasando en este miércoles en el mundo y en Argentina. Vamos directamente a los títulos porque a las 16 te contamos, te mostramos el comunicado de la mesa de enlace hacia el gobierno y hay respuesta de parte del Banco Central. No renovará regulaciones que discriminan la expansión del crédito al campo, es lo que se publicó en redes sociales y mañana será un día clave. Buenos Aires piden la reactivación del tren de cargas hacia el puerto de Quequén. Dinamarca, polémica por la medida impositiva hacia 2030 en vacas y cerdos. 11 grados, ¿qué pasa con la proyección climática? En la Patagonia, menos 15 grados bajo cero. Mucho frío, sigue la nieve, no va a mermar por lo pronto. Y fíjate acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Mañana, jueves, la mínima será de 8, la máxima 17, parcialmente nublado. Así se proyectan las 72 horas respecto a la nubosidad. Con esa estabilidad podemos decir el viernes 8 la mínima, 12 la máxima y el sábado, ahí como quien dice, doble polera, 3 la mínima y 10 la máxima. Las monedas, el dólar oficial cerró 890,68 en la compra y la venta a 949,11. El dólar informal, en la semana que está perforando el récord, cerró la compra a 1.345 y la venta a 1.365. El mayorista, 908 pesos la compra, la venta 911 pesos. El euro se mantiene, 953,91 la compra y la venta a 1.024,39. Cañuelas, hubo ingresos por 5.836 animales y el índice de novillos del mercado de Liniers, 1.912,75. El Banco Central y el jueves que se avecina, mañana un día clave. ¿Por qué? Porque desde la mesa de enlace, cuando emitieron el comunicado, las cuatro entidades solicitando que no se renueve esta iniciativa desde septiembre de 2022 que regía y que afectaba el alcance crediticio del campo y para quienes sobre todo se dedicaban a la agricultura. Bueno, la decisión mañana se va a discutir en la reunión de directorio del Banco Central. Hay mucha expectativa por la posibilidad de que no renueven la norma que aplica el recargo en la tasa de interés que se les cobra a los productores que conservan más de un 5% de su soja, de su maíz, de su trigo. La medida, cuya vigencia vence el 30 de junio, es decir, el domingo, pero el último día hábil es este propio viernes 28, será analizada en la reunión y las fuentes oficiales indicaron que es de alta probabilidad que no se renueve. Por así decirlo, se filtró. Oficialmente lo sabremos mañana y repasemos juntos que la norma establece un recargo en la tasa de interés de 20 puntos a productores de trigo y soja con más del 5% de existencia respecto a su cosecha. Dedicados a la soja y al trigo, lo repasamos, lo actualizamos y este gravamen que consideran que va a contramano de la desregulación y la liberación económica, allí es donde el campo se paró fuerte en ese pedido de coherencia en algún punto al actual gobierno nacional. La prensa internacional monitorea el campo argentino y la relación del sector agropecuario que tanto tracciona la economía de nuestro país y Javier Milei puntualmente, más allá de lo que es el poder ejecutivo extendido. Así se refleja en el mundo lo que pasa en el campo argentino y la relación con el dólar. Con todo lo que se está discutiendo, hay testimonios de productores. La cosecha de maíz avanza en la pujante zona agrícola de Buenos Aires, que ya comienza a sembrar trigo. La última estimación de la Bolsa de Rosario prevé un fuerte aumento de la cosecha de granos este año, tras una temporada duramente afectada por una sequía histórica. Pero la combinación de bajos precios internacionales y el atraso cambiario, según los agricultores, hace que muchos demoren la venta de su producción.
Esperan que el presidente ultraliberal Javier Milei elimine impuestos y trabas cambiarias. Los productores estamos esperando que el dólar sea parejo, un solo dólar, que no tengamos tanta cantidad de cambio, porque no tenés una expectativa para futuro. Porque si hoy el dólar se queda quieto y el dólar oficial, el dólar ruso nos escapa, se terminan escapando después los insumos también. El sector agrícola apoyó a Milei en las presidenciales de 2023, confiado en un discurso que prometía un campo libre de retenciones, como se conoce el impuesto que reclaman derogar. Pero en cuanto asumió, el nuevo presidente la subió de 31 a 33% para exportaciones de harina y aceite de soja. También prometió eliminar regulaciones en el mercado cambiario, distorsionado por múltiples tipos de cambio. La inflación, aunque registra una tendencia a la baja, fue de 280% interanual en mayo. Según los productores, la situación trastoca los costos del campo. Un tractor, en vez de valer 170 mil dólares, pasó a valer 250 mil dólares. Siempre se aumentaba en cantidad de dólares. Lo que estoy notando de a poco ahora es que se está bajando por lo menos el insumo, el glifosato o otros productos que se usan en el campo, está bajando en dólares y eso nos favorece. La producción agroindustrial argentina representó en 2023 el 55% de las exportaciones totales del país, un volumen que significa importantes ingresos por impuestos para el Estado. La demora de las ventas conspira así para que el presidente vea los frutos de la primera cosecha bajo su gobierno. Normalmente uno especula cuando manda la planta de silo, hoy en día las plantas de silo, lo que son empresas grandes, te dan la posibilidad de entregar el cereal y vos vendés de acá 5, 6, 7 meses o un año te dan. Un informe de la Bolsa de Rosario calculó que hay unas 35 millones de toneladas de granos sin vender por casi 10.600 millones de dólares, vitales para un gobierno que necesita reforzar las reservas monetarias. Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reportó que en mayo se liquidó casi un 38% menos de exportaciones respecto al mismo mes de 2023. La obra pública sigue dando que hablar, se analiza, se debate y se refuerza en este caso, porque el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió a la importancia y a la relevancia en su territorio. La importancia de la infraestructura. Si bien la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el desarrollo, yo creo que sin infraestructura no vamos a poder alcanzar un sendero sostenible en el tiempo de desarrollo económico y social. Estoy convencido, incluso más, sin ruborizarme, quiero hablar en defensa de la obra pública dentro de la inversión en infraestructura. Creo que es necesario, por muchas cosas que escucho, que leo, que hoy aquellos que creemos realmente en la importancia de la infraestructura y de la obra pública lo digamos a viva voz. Nadie puede desentenderse de la relevancia y de la importancia que tiene la infraestructura para el desarrollo en general y para el nivel de empleo. En particular, me parece relevante plantear algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la importancia de la integración en términos del desarrollo, la integración de la Argentina con el mundo, la integración interna, la integración de nuestra región. Yo celebro, creo que esta es la primera vez que nos encontramos los cuatro gobernadores con Martín, con Maxi, compartimos la región centro, pero creo que esté Alfredo hoy también acá, es importante porque somos esa franja central de la Argentina que muchas veces, esa franja central del desarrollo y del trabajo, ¿no? del impulso, una franja central de la Argentina que ha sostenido a pesar de todo, incluso de las malas políticas, la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito. Hay un 50% de argentinos por debajo de la pobreza, por lo menos, hay un 50% de la economía en negro en la Argentina, que también tiene que integrarse a la economía formal. Tenemos que trabajar mucho en términos de integración y la infraestructura es sinónimo de integración
y ambos son sinónimos de desarrollo, así que bienvenido ese esfuerzo y esa tarea. Tenemos que hablar de financiamiento. Creo que el financiamiento es fundamental para llevar adelante las obras de infraestructura. Por supuesto que hay obras que pueden ser financiadas por los privados. Lo vemos en otras partes del mundo, pero no son todas. Es más, lamentablemente son las menos. Ojalá podamos avanzar más en este sentido. Pero en la Argentina, sobre todo en este estadio del desarrollo, del subdesarrollo, la gran mayoría de las obras necesitan de la tutela, para llamarlo de alguna manera, del Estado, del interés del Estado en sus tres niveles para que sean llevadas a cabo y que para que se convierta en una realidad. Creo que foros como este, que se realizan todos los años, que yo pondero y aplaudo porque fomentan el diálogo, la interacción, el intercambio de experiencias, tiene que servir también para eso, para poner sobre la mesa el problema del financiamiento de la obra pública como nunca antes se puso, porque nunca antes fue tan importante como ahora garantizar recursos para el mantenimiento de la obra pública, para que no se siga deteriorando y para las obras nuevas que necesita nuestro país. Un reclamo bonaerense, en este caso al gobierno, una más, porque hoy te compartimos lo que emitió la mesa de enlace respecto a la posible renovación del Banco Central sobre las tasas crediticias a quienes allí mantenían en reserva más del 5% de la soja y el trigo, pero ahora desde el sur de la provincia de Buenos Aires. En este caso el puerto de Quequén, porque ¿qué es lo que piden? Es que se reactive lo que son los trenes de carga hacia el puerto por motivos múltiples. Primero, consideran que reducirá los costos de logísticas y también aumentará el tonelaje exportado desde Quequén, que hoy opera en el 99% de todo lo que es el sector cerealero. En una reciente reunión en Lobería, hubo entidades rurales que coincidieron en que el avance del proyecto depende de la inversión estatal y le están pidiendo, en consonancia con lo que hablaba también el propio Rogelio Frigerio. Volviendo a Buenos Aires, una obra que tiene un costo millonario en dólares no sería viable que se concrete sin la participación del Estado. Esto lo dijo y lo comunicó Juan Owekrek, que él mismo es dirigente de Coninagro y miembro del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Y el propio Owekrek explicó que el área de influencia del puerto se extiende en 200 kilómetros y la reactivación del tren permitiría captar mercadería de zonas más lejanas, ampliar alcance, ampliar empleo y ampliar sin duda rendimiento económico de la mano de la producción. Leticia Soria, la ingeniera, es parte del organismo regulador de la inocuidad, la calidad y la producción orgánica en Paraguay. Nos vamos con ella a conocer el objetivo que tiene el SENABE, equivalente a nuestro SENASA en Argentina, para alcanzar 500.000 kilos de tomate e invitar también a productores que se certifiquen y se sumen a esta propuesta. El programa de certificación de calidad del SENABE, en realidad, tras varios intentos, tras varios años de intentos, toma fuerza en el año 2022, cuando empezamos a certificar cebolla, ¿verdad? Nosotros desde el SENABE, a partir del año 2010 aproximadamente, venimos trabajando en la elaboración de reglamentos técnicos de calidad e identidad. Estos reglamentos establecen cómo tiene que ser presentado el producto final en góndola o en los mercados, desde los requisitos generales como limpieza, que estén enteros, que estén libres de tierra, libres de insectos o cualquier otro tipo de producto, y ya después pasa a lo que es la clasificación por categorías, donde está dado por la presencia de defectos. Todos los productos de repente están caracterizados por la presencia de ciertos defectos, entonces porcentualiza estos reglamentos el porcentaje de defectos que está permitido, y después ya por calibres, ¿verdad? Una clasificación por calibres donde eso es clasificado de acuerdo básicamente al tamaño, ¿verdad?, de los productos. En este momento estamos un poco arrancando con lo que es certificación de tomate por la época misma de producción,
pero ya después entramos a cebolla, incluso estamos con algunos reglamentos de frutas y la idea es poder impulsar un poco más ese trabajo que como les dije, toma fuerza en el año 2022 y vamos aumentando un poco los volúmenes y haciendo más representativo en el mercado ahora. El objetivo final, por supuesto, que el consumidor pueda reconocer esta certificación y pueda elegir un producto que le garantiza no solamente la calidad, un producto entero, limpio, de buen tamaño, sino también la inocuidad, porque para el proceso de certificación analizamos todo lo que es residuos de plaguicidas. Tenemos un laboratorio muy bien equipado, como creo que ya comentamos alguna vez en el programa, un laboratorio de residuos de primer nivel. Entonces, estas muestras traemos hasta el laboratorio, analizamos los residuos de plaguicidas y también incorporamos el factor trazabilidad, que es una herramienta muy importante de la inocuidad. Todos estos productores se registran en una APP que el SENAVE tiene disponible para este proceso y vamos haciéndole un seguimiento y finalmente entregándole una etiqueta con un código QR que me permite después saber de dónde viene ese producto. Básicamente, ese es nuestro proceso de certificación y como le dije, el SENAVE está abierto para trabajar hoy con varios productos, en total 15 de ellos los productos más consumidos a nivel nacional. Y tenemos 15 reglamentos técnicos de calidad e identidad, hortalizas y frutas, los más consumidos a nivel nacional, tomate, cebolla, locote, zanahoria. Entre las frutas y ya tenemos antecedentes de certificación de sandía, que es una certificación muy interesante porque la etiqueta va directamente por el producto y eso llega al consumidor final, porque cuando etiquetamos cajas realmente llega a los mayoristas y ellos pueden reconocerlo, pero en el caso de sandía es muy especial porque la etiqueta va por la fruta y generalmente compramos una fruta entera. Entonces, ahí mismo en nuestras casas podemos escanear el QR y saber de la finca de quién viene y cuál fue su proceso de producción. Entonces, también este año aprobamos tres nuevos reglamentos para rubros que se están potenciando a nivel nacional, como es el aguacate, el mamón y también el mango, ¿verdad? Que es un producto que muchas veces nosotros pensamos en Paraguay que estamos desaprovechando, pero hoy hay un enfoque de llevarlo a un mercado diferente y poder conseguir que el consumidor pueda reconocer también como un producto que puede ser comercializado ahora. Justamente hablaba de estos beneficios para el consumidor final de poder llevar adelante este programa. Ahora hablando desde el lado del productor, del pequeño productor, ¿cómo ayuda esto también a impulsar su trabajo y cómo vienen trabajando con esos productores? Bueno, en realidad el proceso de certificación y por ahí por eso que los volúmenes no son tan grandes, ¿verdad? Porque es un sistema de educación para los productores. Lo que nosotros hacemos es enseñarles a ellos el proceso de clasificación y categorización de productos. Entonces ellos también están aprendiendo este proceso porque estamos acostumbrados a mezclar todos los productos de distintas calidades. Eso se manosean las góndolas, también en los mercados a veces clasifican otra vez y le pagan menos. Entonces nuestro objetivo es que el productor pueda clasificar, categorizar y que el mercado pueda reconocer eso, el mayorista que retira su finca y pueda aportar, o sea, pueda hacer un mejor pago por este tipo de productos, que de hecho se vio en varios casos y en algunos donde hay mucha producción, siempre son priorizados este tipo de productos que vienen con una certificación y sobre todo que vienen en una caja diferente, con una presentación, porque el SENAVE como un estímulo también está entregando las cajas que por ahí pueden un poco identificar en los mercados, ¿verdad? Que viene con el logo del SENAVE, habla de un producto certificado, tiene la información y esas cajas son donadas por SENAVE a los pequeños productores y con eso ellos hacen una carga con una presentación diferenciada y el objetivo siempre es llegar al mercado y obtener un mejor precio y en todo caso, ¿verdad? Cuando los volúmenes son, cuando hay mucha producción nacional, realmente cuesta a veces conseguir, pero sí son bastante priorizados este tipo de productos y logramos entrar al mercado de forma más fácil y sencilla con los pequeños productores. El programa de certificación está abierto a nivel nacional. Por supuesto, hay departamentos que son más mayores productores, ¿verdad? Como el caso de tomate, por ejemplo, estamos teniendo las primeras certificaciones este año, nuestro tomate salió más tarde, entonces las primeras certificaciones se dieron en el departamento de Caaguazú y Alto Paraná, en la zona de Guazú, que son zonas productoras de tomate, también certificamos más cebolla en Paraguarí, pero tuvimos casos en San Pedro o en Itapúa mismo,
donde también hay producción. O sea, la certificación está abierta a todos los productores interesados y que se animen a hacer un mejor trabajo en sus fincas, sobre todo en lo que es poco cosecha en el tema de clasificación y categorización de productos. Es el momento de hacer una pausa, un corte y enseguida volvemos con muchísima más información. Cada día, El Campo llega a Infobae, el medio periodístico número uno en audiencia. Contado por Chacra, el medio experto de mayor trayectoria y confiabilidad. Uno de los sectores más importantes de la economía. Fuente inagotable de bienestar y oportunidades en agricultura, ganadería, bioenergía y agroindustria. Tecnología, maquinaria, agtech, genética, cambio climático, producción sustentable, mercados, política, economía. Encontranos en infobae.com/revista-medio-chacra. Contactanos al WhatsApp +54 911 2600 1071. Extravida XBA, el lubricante diseñado por YPF para cuidar el motor de tu maquinaria agrícola, que debe responder a las exigentes tareas del campo y largas jornadas de trabajo. Para el motor de cada actividad, un lubricante Extravida que lo cuida. Chacra TV Ganadera. Informes al instante y en vivo por Chacra TV. En directo desde el Mercado Agroganadero de Cañuelas. Martes, miércoles y viernes, 7 y 15, 8 y 15 y 9 y 15 horas. Alejandro Canepa explora las principales variables e indicadores de ese mercado con la mejor información para entender el campo y al productor. Entrevistas exclusivas en vivo a los consignatarios, compradores y vendedores para conocer de primera mano la realidad de un sector clave para la economía. Chacra TV Ganadera. 1700 y va. Seguí por Chacra TV remates televisados de bovinos y equinos realizados por destacadas casas consignatarias. 650 minifoil. Adelante, señores. Vamos adelante. Una, dos, vendo. Chacra TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y cable operadores de todo el país. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo.
Golondrin, fabricante nacional de pulverizadoras autopropulsadas, clasificadoras de semillas y más implementos. Más de 49 años junto al campo argentino. Golondrin, simplemente eficientes. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Volkswagen. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En 2024 celebramos los 15 años del Draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pier Santi. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial.
de vuelta, va bajando la temperatura, se mantiene en estos minutos en los 11 grados en Buenos Aires y nosotros desde el piso, desde el estudio, te contamos novedades. Vamos a recorrer la noticia internacional de estas últimas horas en Dinamarca, allí donde el gobierno impulsó con mucho acompañamiento, no solo del recinto, de lo que es el oficialismo, sino también de los agricultores, por una medida impositiva hacia el 2030 sobre las flatulencias de las vacas y los cerdos, allí trabajando en lo que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, todo indica que, y se está desarrollando la noticia, en base a esto que es parte de la vida de los animales, también de las personas, pero con el foco en las políticas verdes y sostenibles, habría un gravamen sobre esto mismo, ¿no? Lo natural, pero también los objetivos sostenibles que están contemplados y estamos desarrollando los datos exactos que nos van llegando del país escandinavo que propone este impuesto sobre las flatulencias, que lo volvemos a repasar, tiene su polémica, pero los agricultores, en parte, allí, desde Dinamarca, dicen que esto podría poner en valor la actividad para demostrar de qué están hechos y cómo se adaptan, ¿no? En 7 años por delante, o mejor dicho, en 6 años, porque para 2030 falta mucho, pero no tanto. Producción ovina. Mercedes McCormick, ella es ingeniera zootecnista dedicada al sector y es una de las tantas profesionales que difunde la expansión de la actividad. Esta semana te contamos desde la Patagonia por las bajas temperaturas y repasando territorio donde hay tanta ganadería dedicada al sector. Bueno, ella nos cuenta cómo se expande por otros lugares del país, pero también la referencia que tenemos del Uruguay cruzando el charco sobre la actividad del sector, no solo de la producción lanera, sino también por la producción de carne y las exportaciones. Sí, totalmente. Además, bueno, estuvo Bonino Morlán, que él trabaja en una figura que se llama compartimento, que son lotes donde se llevan a engordar, a terminar de engordar los animales, donde se trabaja con biosimilares, un protocolo sanitario que permite demostrarle a Estados Unidos que esos animales están libres de aftosa, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces empezó a entrar a Estados Unidos, a vender a Brasil a muy buenos precios, trabajando de esta manera. Además que él es partícipe, digamos, representante por Uruguay de la Organización Internacional de Epizootias, viaja muy seguido. Él incluso nos proponía que de crecer, digamos, que podemos sumarnos a la región para la oferta de producto que ellos por ahí no van a llegar a poder abastecer, ¿no? Nosotros tenemos casi 15 millones de cabezas y ellos 6 millones. Ellos exportan todo porque no tienen prácticamente mercado interno. Esa es una diferencia con nosotros, que tenemos mucha potencialidad también en el mercado interno. Así que se pueden trabajar las dos cosas, ¿no? Como bien dijiste antes, no es cotidiano, pero también está un poco relacionado al turismo, porque vamos a la Patagonia, vamos a lugares de Córdoba. Y te quiero consultar por último, agradeciendo tu tiempo desde ya, ¿qué particularidades tiene la producción ovina? ¿Qué beneficios para el productor y qué es lo que la hace distinta a otras? Claro, la verdad que la inversión de capital es menor. Es un animal que crece muy rápidamente, crece la producción, digamos. Las razas que estamos hablando son melliceras, es decir, que con buen trabajo se pueden obtener una gran cantidad de corderos como producto. En poco tiempo está listo, no es que hay que esperar, como el novillo tiene un periodo muy largo de engorde. El cordero, dependiendo de las razas, en 3, 4, 5 meses se obtiene un cordero pesado de los pesos que yo te comentaba. Es decir, que tiene un retorno del capital bastante rápido. Además de eso, es una proteína de muy alta calidad. Como se cría en estos sistemas donde estamos buscando que sea bajo pastoreo, que siga siendo de esa manera, que siga con algunas suplementaciones estratégicas, pero que la base del pastoreo sea, del consumo sea pastoril,
todo eso va a dar un producto de muy alta calidad que está muy buscado en los mercados hoy, un producto sustentable. El ovino rota en esos campos, no es un animal pesado, es decir, que en esos campos se va fertilizando mientras anda, digamos. De hecho, hay varios que ya lo trabajan de manera agroecológica. Hay campos como el establecimiento del Mate, que tiene ovinos, y lo que hacen es pasar gran cantidad de animales pastoreando juntos. Ellos consumen, bostean, obtienen, consumen productos de alta calidad, como te digo, de pasturas y demás, y el resultado es una proteína de muy alta calidad, bastante magro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, con gran aporte de bajo colesterol, altos omegas, es decir, que es un producto de calidad. Así que, bueno, lo otro es que también permite el arraigo familiar, ¿no? Porque el arraigo en el campo es una vuelta también en ese sentido, porque, bueno, no se puede en un campo que no tenga casa y no tenga alguien que esté mirando y guardando esos animales a la noche. Digamos, el ovino requiere un poquito más de cuidado que el vacuno, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente se los guarda todas las noches, se los tiene que cuidar de los predadores, por eso se usan perros que de cuida, se usan burros también, llamas, hay distintos animales que cuidan y protegen a la majada también. Pero bueno, entonces tiene que haber presencia del hombre en el campo, es decir, que aquellos que deciden tener ovinos o que están creciendo en la producción ovina tienen en claro que tiene que haber personal, y a veces eso también ayuda a que uno pueda tener una familia viviendo en el campo y así también estar dando trabajo en ese eslabón de la cadena, ¿no? Así como da trabajo al crecimiento de nuevos invernadores que hoy no hay. En general la gente cría, digamos, a los 3 meses vende los corderos para las fiestas. En cambio, haciendo un cordero pesado, tenemos la posibilidad de que aparezcan invernadores, como están apareciendo, que son quienes reciben ese cordero liviano y lo terminan de engordar para la venta. Aparecen nuevos frigoríficos, aparece toda la industria cárnica, se desarrolla, las carnicerías empiezan a entregar producto, ahí hay también trabajo, digamos, toda una cadena que se empieza a activar y que empieza a generar también puestos de trabajo, ¿no? Y es muy rápido el crecimiento, en el ovino es muy rápido. Tiene que organizarse un poquito más, hasta ahora la producción es como atomizada, hay mucha cantidad de productores chiquitos, con pocas majadas. Lo que estamos buscando con todo el grupo es que, bueno, que los chiquitos con pocas majadas se unan para abaratar flete, abaratar el costo del frigorífico, que blanqueen los animales. Y por otro lado, buscando algunos que sean punta de lanza, que sean productores más grandes, que produzcan más cantidad y que sean ellos los que empiecen a mover la cadena para que el más chico pueda seguirlo y tener un lugar donde estar faenando, donde estar vendiendo el producto. Segunda edición de Noticias en Vivo y en Directo en este miércoles con todo. Último miércoles del mes de junio. ¿Cuántas novedades en la política agropecuaria también? Y va a llegar sobre el final de la semana el análisis de Susana Merlo con todo lo que está pasando. Nosotros recorrimos el mundo, recorrimos Argentina, recorrimos este día y recorremos los últimos días del mes de junio. Nos volvemos a encontrar en esta pantalla, por supuesto, como siempre, en Chacra Televisión. Chau, chau y hasta la próxima. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.